Crec que és un exemple de lo que ha de ser el nou paradigma de la Comunitat Valenciana, innovació aplicada als sectors tradicionals, als sectors que són fonamentals per a nosaltres. Se veu clarament en aquesta empresa com la modernització i el sector primari, l'agricultura, poden estar absolutament contaminades positivament. No? I jo crec que és un gran exemple, sobretot, a més, perquè és una orientació de sostenibilitat. I és una orientació que va fer possible una agricultura cada vegada més ecològica i de més qualitat. A la fi, el que es tracta és de que mengem de la millor manera possible i els aliments que produïm siguin els millors aliments per a el que és el fet de la supervivència d'un ser humà. No? Per tant, jo crec que durant massa temps no s'ha tingut en compte que s'estaven aplicant fórmules que no eren les més adequades. Ells estan basats en la investigació i el desenvolupament en el sector de la producció agrícola i bueno, és una meravella poder assistir a veure com una empresa en el teu poble creix, va a més, exporta, té filials en diversos països, ven a pràcticament 70 països i tot això enfocat des de la investigació en desenvolupament i damunt per a generar aliments de qualitat, ecològics i que puguem alimentar-se bé i tinguem una bona salut i el nostre entorn cuidar-lo també. Es fácil emprender en 2009 en plena crisis, pero estaba muy preocupado por la seguridad de los alimentos que consumimos y tenía el firme propósito de ofrecer a los agricultores la posibilidad de obtener cosechas limpias, sin residuos químicos y respetuosas con el medio ambiente. Fue así como nació IDE Nature, acrónimo de I+D+I Agrícola. Y al poco tiempo de empezar nos dimos cuenta de que muchos agricultores aplicaban pesticidas químicos en sus cultivos porque desconocían que existía una alternativa más natural y sostenible. Una alternativa más segura para los consumidores, para el medio ambiente y para ellos mismos, ya que son plenamente conscientes de los efectos negativos de los plaguicidas químicos en la salud humana. Con gran esfuerzo y con la ayuda inestimable del CEI Valencia, con Jesús Casanova, que me alegra mucho que esté aquí también, comenzamos nuestra andadura y la investigación de extractos vegetales y minerales con actividad biofungicida y bioinsecticida que nos permitieran curar las plantas utilizando otras plantas. Estudiamos y recuperamos métodos agrícolas ancestrales y aplicamos la tecnología del presente. Para ello creamos el año pasado la Cátedra de Bioinsecticidas IDE Nature en la Universidad Politécnica de Valencia. Asimismo, velamos por los intereses del agricultor y de los consumidores, ya que nuestra actividad posibilita adquirir al mismo precio alimentos sin residuos que los convencionales. Evitamos la contaminación de los acuíferos, ahorrando al medio ambiente 16.000 kilos de pesticidas desde que hemos empezado nuestra andadura. Trabajamos cada día para dejar un mundo mejor a nuestros hijos del que nos hemos encontrado.